células más fascinantes con las que nos enfrentamos en cardiología y específicamente en el laboratorio de hemodinamia. Las plaquetas. Las plaquetas son unas células en forma de disco o elípticas. Miren el volumen que tiene, 200.000 a 400.000 microlitros. Eh, tienen un diámetro alrededor de 3.6 micrómetros, en volumen 4 a 8 ventrolitros y tienen algunas otras características que la hacen una estructura y función complejas. Básicamente, ya lo mencionamos, está interviniendo en el primer paso de la hemostasia en los pacientes que hacen algún tipo de injuria vascular, específicamente síndrome coronario agudo. Tiene una cantidad de glicoproteínas de membrana que le permiten eh, su interrelación con el medio y su acción eh, en los pacientes que hacen trombo plaquetario, trombo blanco. Aquí tienen ustedes algunos de los, de los receptores que están Inmiscuidos del grupo de la integrina. Aquí ven ustedes los ligandos que tienen esos receptores, eh, específicamente el que mencionamos ahora, el más importante ligando es el fibrinógeno, pero tenemos muchos otros: está el colágeno, la, la laminina, la fibronectina, el factor de bombilibran y la vitronectrina. Y básicamente la mayoría están inmiscuidos en el fenómeno de, ad de adhesión, pero el fibrinógeno, básicamente eh, con la vitronectina, están inmiscuidos en el fenómeno de agregación plaquetaria. Eh, otros tipos de receptores ya hablamos del receptor 2b3a y el ligando específico que es el fibrinógeno pero que también puede unir vitronectina puede unir la fibronectina del factor de bombilibran y los que hacen del grupo que no son eh, integrinas el 1b y el 4 que unen eh, bombilibran trombospondina y colágeno tienen que ver también básicamente con la adhesión plaquetaria la mayoría de ellos la función es bastante compleja. Ustedes ven aquí esta diapositiva que está bastante recargada en cuanto a tratar de resumir lo que pasa en la activación plaquetaria. Luego que alguno de los ligandos estimula la plaqueta, cualquiera de los ligandos que se una a su receptor, puede ser el ADP, puede ser el tromboxano, cualquiera de ellos va a desencadenar una señal de transducción intracelular que hace activación de la plaqueta, que hace degranulación de la plaqueta y en esto es donde tienen todas sus funciones. Entonces, en esta de granulación ustedes van a ver que aquí hay una cantidad de agonistas plaquetarios, secreta ADP, ATP, serotonina, calcio, magnesio, pero sobre todo esto lo que va a hacer este es estimular las plaquetas vecinas. Secretan factores inflamatorios, el factor plaquetario 4, eh, ligandos eh, del CD40, que es un ligando importante para la eh, respuesta inflamatoria, factor de, o de crecimiento plaquetario. Eh, libera factores de coagulación y sobre su superficie, el fosfolípido y el calcio que tenemos en todo el modelo celular de coagulación o lo que antiguamente llamamos cascada de coagulación, está dada por la plaqueta y algunas proteínas de adhesión, eh, algunas selectinas, fibrinógeno, trombospondina que también tienen que ver con esta función. Eh, esa cantidad de receptores o agonistas que tiene la plaqueta pues lo que hemos hecho es tratar de irlos bloqueando, entonces eh, bloqueamos la producción o el efecto que tenía el tromboxano con la aspirina, bloqueamos eh, lo que pasaba en la interrelación que tenía el receptor de ADP con algunas de las tienopiridinas, bloqueamos el receptor de glicoproteína b 3 a para que no se uniera el fibrinógeno con los inhibidores que, de los cuales ya hablamos, y uno de los medicamentos nuevos que está en estudio son los inhibidores de los receptores PAR-1, que son los receptores básicamente de la trombina, que todavía no sabemos en qué posición los vamos a dejar o si va a tener un beneficio adicional cuando se utilizan con aspirina, clopidogrel o cualquier otro de los bloqueadores o anticoagulantes que utilizamos en síndromes coronarios agudos. Ya habíamos mencionado el paso de la adhesión plaquetaria y luego el paso de la agregación plaquetaria para la formación del trombo blanco y de las sustancias vasoactivas que se liberan para que haya vasoconstricción. Eh, no nos podemos referir a todos, vamos a hablar básicamente de estos en antiagregantes, aspirina, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor y los inhibidores de glicoproteínas B3A, de los cuales ya mencionamos bastante. La aspirina es la más vieja, la más utilizada, la más barata y la que nunca se ha podido sacar del armamentario terapéutico, aunque aunque hubiésemos querido por su efecto, que es un efecto bastante importante, es una evidencia inequívoca del beneficio en los pacientes con síndrome coronario agudo. Esto es un metaanálisis de 287 estudios. Miren la, los pacientes que reúnen 210 mil pacientes y previene 25 eventos por tratamiento. Eh, 25 eventos cardiovasculares serios, muerte vascular, infarto y por cada mil pacientes tratados. Entonces tenemos un efecto muy importante de la aspirina en estos pacientes. Todos esos estudios tienen dosis diferentes y ahora vamos a mirar algo sobre las dosis que, que se han utilizado. Es este otro metaanálisis en donde va la utilización de la aspirina. Se comparan si dosis altas o dosis bajas podría ser mejor para el paciente, y tenemos que dosis altas, consideradas más de 150 miligramos, tiene una disminución en la incidencia de eventos trombóticos, o sea, de reinfarto, y dosis bajas. Eh, van, a, van a tener eh, mucho menor efecto, pero van a proteger sobre la tasa de enfermedad cerebrovascular. Entonces, el paciente que tiene alto riesgo de sangrado a nivel cerebrovascular o alto riesgo de sangrado, pues va a beneficiarse mejor de dosis bajas. El que tenga alta carga trombótica y alta posibilidad de reinfarto va a beneficiarse de utilizar dosis más altas. Este estudio que se llama el CURRENOVASI-7 es un estudio factorial 2x2 que aleatorizó pacientes y trató de probar o comparar dosis altas de clopidogrel versus dosis estándar y en otro grupo dosis altas de aspirina versus dosis estándar de aspirina. Aquí les voy a mostrar primero la de aspirina, luego miraremos la del clopidogrel que también tiene eh, resultados interesantes. En este análisis miren ustedes lo que quería mostrarles solamente era la comparación entre aspirina dosis altas y dosis bajas y ustedes ven que por lo menos en esta columna los números son absolutamente similares lo que tenemos es que eh, tanto en desenlaces primarios de efectividad o eficacia como en desenlaces de seguridad como es el sangrado mayor los resultados son muy 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 similares entre los grupos comparando aspirina dosis altas con bajas lo que quiere decir que en desenlaces eh, tenemos exactamente igual resultado y en seguridad también o sea que si usted quiere utilizar dosis altas por alguna razón, lo podría utilizar y ya se sabe que no aumenta la tasa de sangrado. Pero probablemente la mayoría de los pacientes que no tengan alta carga de trombo o que no tengan alta posibilidad de, de reinfarto o de eventos eh, re, eh, reincidir, podríamos utilizar dosis más bajas, que es lo que hemos venido haciendo desde hace eh, mucho tiempo. Pero probablemente esos pacientes que tengan alta carga de trombo, que les ponemos un estén medicado, que tengan intervenciones complejas, deban recibir 300 miligramos y no 100. En cuanto al, al receptor de ADP, miren ustedes que hablamos como si fuera un solo receptor, pero resulta que tenemos tres receptores: el más conocido que es este P2Y12, tenemos otro receptor que es el P2Y1, y tenemos este receptor que es el P2X1. Que tienen que ver básicamente estos dos con el aumento de las concentraciones de calcio dentro de la plaqueta. Este primero no tiene efecto sobre el receptor del fibrinógeno, este tiene que ver con el cambio de la forma de la plaqueta, el cambio estructural o conformacional que tiene y su efecto sobre la agregación es transitoria, por lo tanto, inhibirlo parece no tener mucho beneficio. En este pol 12 sí es donde tenemos acoplado una proteína G y tiene efectos sobre la activación del receptor de fibrinógeno y en la generación de tromboxano A2, por lo tanto, eh, impide la agregación sostenida cuando nosotros hacemos un bloqueo sobre él o cuando no tenemos es, eh, esa agregación sostenida y por lo tanto los estudios o los medicamentos se han dirigido a desarrollar mejores eh, medicamentos para bloquear este receptor. Por escenarios tenemos eh, los pacientes con infarto agudo de miocardio con ST en los cuales se ha probado el, el efecto de las tenopirinas, en este caso el clopidogrel. En un estudio también factorial 2x2, donde se probó dosis de metoprolol, las pacientes recibían dos aspirinas, asignaban a clopidogrel o placebo y en una segunda fase, metoprolol o placebo, vamos a mirar los resultados del clopidogrel. La terapia dual en infarto con, el, con ST, entonces tenemos aquí mortalidad hospitalaria, las curvas son diferentes en cuanto a resultado de placebo con aspirina versus clopidogrel con aspirina, y tenemos una reducción del 7%, del, 7 del riesgo relativo de muerte. Es muy importante, a pesar de que el número parece muy bajito, pero esto es muerte intrahospitalaria, o sea, 28 días se sean una reducción del 7%. En un paciente que ya le ya estamos anticoagulando, poniéndole aspirina, dándole nitratos, dándole betabloqueadores, tenemos una reducción de, de mortalidad que es bastante significativo. Tenemos en el desenlace muerte, reinfarto, enfermedad cerebrovascular, una reducción de riesgo relativo del 9% con una significancia estadística, o sea que este estudio eh, fue de los que probó que la, el clopidogrel debía adicionarse al manejo de los pacientes con infarto con ST. Lo subimos desde hace mucho rato con los sin ST, pero con los con ST fue eh, bastante reciente este, este, este resultado. El estudio Clarity, el Clarity 28, es un estudio enmascarado, aleatorizado que probó, paciente, probó el clopidogrel, pero ya en una, no en pacientes con infarto de miocardio con ST que iban a intervención percutánea, perdón, que no iban a intervención percutánea o… Que se les, eh, se les realizaba, en este caso, todos estos pacientes tenían fibrinolisis, más aspirina, más heparina y de forma aleatoria se asignaban a clopidogrel y placebo. Tiene una diferencia, es que este TIMI, eh, este Clarity, utilizó dosis de carga, el estudio COMIT no utilizó dosis de carga. Se llevaban a coronografía, se hacía seguimiento a 30 días y el desenlace primario era un desenlace compuesto entre la arteria ocluida, o sea, un desenlace angiográfico, más eh, muerte o infarto. Estos fueron los resultados en los pacientes que se les utilizó clopidogrel versus placebo, y ustedes ven que hay una reducción de riesgo relativo del 36% para cualquiera de esos eventos, siempre a favor del clopidogrel. Entonces, este estudio eh, afianzó el resultado del COMIN, en el cual a todos los pacientes con infarto con ST, vayan a intervención percutánea, vayan a trombolisis o no se les haga ninguna terapia de reperfusión, deberían recibir clopidogrel. Un estudio mucho más viejo que es el estudio CURE, publicado en el 2001 en New England, en donde el desenlace primario de infarto, miocardio, SB y muerte en pacientes con síndrome coronario agudo sin ST, la comparación de placebo más ASA versus clopidogrel más aspirina, demostró una reducción del 20%, una reducción del riesgo relativo en, en el acumulado, tanto a 30 días como a 12 meses, que es esta gráfica que les muestro aquí. Desde esa época, entonces, sabemos que los pacientes con síndrome sin ST deberían recibir terapia dual con aspirina y clopidogrel. Un estudio que se llama el estudio CREDO, en el cual, eh, un dato interesante, este estudio CREDO era que tanto tiempo antes deberíamos darle al paciente el clopidogrel cuando iba a ser llevado a una intervención percutánea. Entonces, miren ustedes el resultado del grupo completo, en el cual hay una tendencia a que le vaya mejor al clopidogrel, pero el intervalo de confianza pasa al 1, entonces no tiene significancia estadística pero cuando se analizó por subgrupos se encontraron que los pacientes que recibieron la carga clopidogrel más de seis horas tenían un beneficio con respecto a los que los recibieron en las eh, seis horas inmediatas antes de la intervención percutánea. Entonces, desde ahí aprendimos que el clopidogrel, si se lo vamos a dar a los pacientes, tiene que ser en forma temprana y ojalá cuando vayan a ser intervenidos lleven más de seis horas de tener el clopidogrel dando vueltas en su organismo. El mismo ocurre en OASIS-7 que les mencioné ahora, pero es solamente para... Comparar dosis altas de clopidogrel con dosis estándar. Dosis alta será darle carga de 600 y darle 75 miligramos cada 12 horas por los primeros 7 días y luego disminuir a 75 miligramos diarios. El desenlace primario no fue impactado, el desenlace primario fue similar en los dos grupos, dosis estándar versus dosis altas, pero en los pacientes que fueron a intervención coronaria percutánea, ese desenlace primario que era compuesto de muerte cardiovascular, infarto, enfermedad cerebrovascular si sí se impactó y una reducción del riesgo relativo del 15% a favor del clopidogrel. Entonces aprendimos que utilizar dosis altas es mejor que dosis bajas para los pacientes que van a intervención coronaria percutánea. Paciente de manejo médico que no va a ir a intervención se beneficia con la dosis estándar que normalmente utilizamos todavía en nuestros servicios. Y la trombosis definida del estén también una reducción relativa importante. Entonces, aprendimos que los pacientes que tenían intervenciones complejas, que ya le habíamos puesto un estén y se tomaban el club juicioso juiciosos y volvían porque se retrombosó el estén, esos pacientes deberían utilizarse dosis altas, 600 miligramos y 75 miligramos cada dosis por los primeros 7 días y luego bajar a los 75. Entonces, ese es otro beneficio de la utilización de dosis altas que la aprendimos de este estudio, ocurre en OASI 7. El clopidogrel fue una, es una excelente droga, reemplazó la ticlopidina, sacó a la, a la ticlopidina al mercado. Eh, parece que al clopidogrel le va a pasar lo mismo porque va a tener enemigos eh, duros y tenemos en cuenta varias limitaciones del clopidogrel. Tiene un inicio de acción más lento, tiene modestos niveles de inhibición plaquetaria, aumenta la tasa de sangrado, tiene variabilidad en el efecto y la reversibilidad es uno de los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Hablábamos de resistencia al clopidogrel y en resistencia al clopidogrel, miren ustedes, cuando usamos carga de 300 miligramos, la tasa de resistencia es del 28 Cuando utilizamos Cargas más altas de 600 miligramos, la tasa de resistencia baja al 8%, y miren ustedes las curvas en inhibición de agregación plaquetaria, cómo cambian dramáticamente. Entonces, en realidad no hay resistencia al clopidogrel, lo que hay es una que utilizar una dosis más alta y probablemente es desde el punto de vista de su efecto farmacocinético, y de cómo actúa sobre el receptor, el efecto que tiene, entonces no podemos hablar de resistencia, sino solamente las dosis cambian esto, no habría resistencia. Si fuera resistencia, las dos, subir las dosis no tendría por qué variarlo tiene este, esta explicación, aquí hay una comparación de la inhibición de la agregación plaquetaria, cuando comparamos con lo el versus Prasugrel, que es un inhibidor eh, mucho más potente, entonces miren ustedes cómo empieza la curva y cómo vamos a obtener en el mejor de los casos 35-40% de inhibición por agregometría cuando en el prasugrel tenemos una curva en donde la inhibición llega mucho más alta y mucho más temprano que cuando se compara con el clopidogrel, un efecto mucho más temprano y un efecto mucho más potente como inhibición cuando lo comparamos en agregometría. Eso eh, eh, motivó a que se hiciera este estudio, se llama el tritontime 38, en el cual se comparó cabeza a cabeza clopidogrel versus prasugrel. El desenlace primario fue este: muerte cardiovascular, infarto, enfermedad cerebrovascular. Y miren ustedes las curvas: 12.1 versus 9.9 a favor del, del prasugrel, donde el HR fue de 0.81 y miren ustedes la p bastante significativa con un NT de 46. Entonces, por lo menos en desenlace primario evaluado en ese estudio se demostró que tenía un mejor efecto el prasugrel con respecto al clopidogrel. Si vamos a otro desenlace, balance, de eficacia y seguridad, entonces ustedes ven aquí el sangrado mayor, sangrado no relacionado a puentes coronarios, muy similar con respecto a lo que habíamos obtenido en la gráfica que le he mostrado anteriormente. Entonces tendríamos una disminución de 138 eventos en el estudio, un NT46, y un aumento de 35 eventos de sangrado, o sea, un número necesario para dañar de 167, que es bastante aceptable. Mayor efectividad, pero un, una tasa un poco mayor. En este caso del desenlace de TIMI mayor, no hay diferencias, pero en algunos subgrupos, cuando se hacían evaluaciones de otro tipo de sangrado, sí había un sangrado un poco mayor con el, con el PRASUGREL. El grupo de pacientes que más se benefició fue el grupo de pacientes diabéticos. Los diabéticos ten, tuvieron un comportamiento muy similar en sangrado, pero menos ustedes las curvas cómo se diferencian en forma importante. Y el NNT ya no es de 46, sino que el NNT es de la mitad, de 21. Son los pacientes que más se benefician de, de la utilización de PRASUGREL, y eso fue lo que aprendimos de ese estudio Triton TIMI 38. Aprendimos otra cosa en el análisis por subgrupo, es que esta droga no es para todo el mundo quiere decir que los pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular o esquema cerebral transitoria, miren ustedes los que, los que lo que les pasó en el, los que tenían historia de esto y fueron a Prasugrel, pues casi que se comporta como un factor de riesgo, entonces pacientes que tengan historia de ese esquema cerebral transitoria no lo deberían recibir y los otros pacientes que no tuvieron beneficio fueron los ancianos y los pacientes de bajo peso, entonces para pacientes ancianos de bajo peso con historia de enfermedad cerebrovascular o esquema cerebral transitoria no se debe utilizar el Prasugrel, ese es, ese es el el punto específico y el que más se beneficia son los diabéticos. El nuevo, el nuevo medicamento además del prasugrel es este estudio que este medicamento, perdón, el ticagrelor que se comparó con clopidogrel y es un, eh, un estudio en pacientes con síndrome coronario agudo con incineración del ST. El estudio se llama el estudio Plato, está publicado en New England Journal of Medicine. Miren ustedes, un porcentaje de pacientes con, sin ST de riesgo moderado o alto, o pacientes que tenían elevación del ST, pero que iban a intervención coronaria percutánea. Eran pacientes que eran aleatorizados dentro de las 24 horas y se asignaban a dosis de Ticagrelor versus Clopidogrel, seguimiento 6 a 12 meses de exposición y lo del desenlace primario que era compuesto y obviamente el de seguridad que era sangrado mayor eh, total. Miren las curvas en el desenlace primario: muerte cardiovascular, infarto USB. Cómo se comporta el clopidogrel, cómo se comporta el ticagrelor, como un HR de 0.84 y el intervalo de confianza que no alcanza el 1, lo que nos da una significancia estadística. Comparado cabeza a cabeza al ticagrelor, el desenlace primario resultó ser más efectivo que el clopidogrel. Esto ha dado pie a que se cambien las guías clínicas en cuanto a utilización de antiagregación eh, y el primer paso lo dio la guía europea, está publicado en el 2011 recientemente y entonces tenemos como recomendación tipo 1a la utilización de aspirina a dosis de carga de 150 a 300 miligramos y mantenimiento de 75 a 100 miligramos cada día, que era lo que normalmente hacíamos y como 1a la adición de un inhibidor del receptor P2Y12 más aspirina por 12 meses. Cuando hablamos de medicamentos específicos, entonces ya tenemos recomendación 1 con nivel de evidencia B, utilizar Ticagrelor, dosis de carga 180 miligramos y de mantenimiento 90 miligramos cada día para pacientes de riesgo moderado o alto. Y Prasugrel, dosis de carga de 60 miligramos y mantenimiento de 10 cada día para pacientes de alto riesgo con anatomía coronaria conocida y en quien se va a realizar intervención coronaria percutánea. Es decir, si usted nos precargó al paciente con clopidogrel o con llegó a la mesa de hemodinamia, nosotros lo cargamos por el efecto que tiene más rápido y el efecto sobre todo en pacientes diabéticos y esta sería la recomendación. Clopidogrel dosis de carga 300 miligramos y mantenimiento 75 cada día para pacientes que no pueden recibir ticagrelor o prasugrel y el nivel de evidencia de esto es 1A. Dosis de carga de 600 miligramos está recomendada de clopidogrel en este caso, perdón, que aquí lo, lo, lo omití, es nivel 1, una evidencia 1B. Mantenimiento de 150 miligramos cada día para pacientes a quien se le va a realizar intervención coronaria percutánea y no puede recibir ticagrelor o prasugrel. Es otra de las recomendaciones con dosis altas de clopidurel. Como vemos con estos estudios nuevos ha virado la recomendación de la utilización de terapia dual del clopidurel, en el cual todavía tiene algunas indicaciones, pero que está siendo desplazado primero por el Prasugrel, porque lo vamos a poder utilizar en la sala de hemodinamia, eh, y luego por el ticagrelor, y el paciente que reciba clopidurel ya va a quedar relegado al que no pueda utilizar alguno de estos otros dos medicamentos. Muchas gracias.